Hola, bueno, hoy le vamos a enseñar cómo cambiar una lámpara de un bulb de Fox. En este caso tenemos una luz baja quemada, así que le vamos a enseñar cómo cambiar una lámpara, ¿sí? Que es una cosa muy sencilla, pero por ahí la gente en su casa, por miedo a romper algo o cualquier cosa, no se anima a cambiarlo y es una cosa muy sencilla, ¿sí? Bueno, ahora le vamos a explicar cómo se realizan estos pasos. Bueno, primero nos vamos a la luz quemada, en este caso, en el lado izquierdo, ¿sí? Miramos sobre la batería por acá atrás. Tenemos el conector, ¿sí? PT de la lámpara. En este caso lo que vamos a hacer es porque estos conectores se pegan mucho, así que lo que vamos a hacer es con esta mayor paleta, ¿sí? Lo metemos por acá atrás despacito. Lo movemos de a poquito, ¿sí? Y ahí lo sacamos. Luego retiramos esta gomita que tiene de protección para la humedad, ¿sí? La agarramos, la sacamos. En este caso también está pegada. Palanqueamos un poquito más el mechador. Ahí vemos que salió. Y la sacamos. Se pegó hasta el foco. Pero sacándolo con cuidado de no romper nada. Ahí está, sale. En este caso se pega porque tiene las tres pastillas del foco con la temperatura. Pero luego vemos que tiene acá un alambrecito que soporta el foco, ¿no? Miramos la traba para dónde está, ahí arriba. En este caso lo apretamos para adentro y lo corremos hacia el costado y lo desplazamos hacia atrás. Y aquí tenemos el foco quemado. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos el foco. Sacamos. Tenemos un foco nuevo. De la marca que a usted más quiera, le guste. Y lo colocamos. Si vemos acá, el foco tiene tres patas. Ubicamos las tres patas en ese lugar. Y volvemos al procedimiento que hicimos para sacarlo. Se va para el costado, presionamos y lo trabamos en la trabita. ¿Sí? Luego miramos la gomita que tiene tres agujeritos, la colocamos como van. Bueno, que está bien. Presionamos, tapamos bien toda la vuelta. Porque si dejamos medio floja esta goma, la idea de lluvia, de humedad, se nos introduce el agua dentro del faro. Y va a hacer que se condense el agua adentro y alumbre poco. Luego enchufamos la ficha. Ahí, perfecto. Y tenemos la luz andando. ¿Sí? Unos pasos muy sencillos para que usted lo haga en casa. Y se ahorra unos pesos en el taller. Sin romper nada, es algo muy sencillo. Practíquelo, mírelo. Es una cosa que no tiene ninguna ciencia. ¿Sí? Bueno, si les gustó el tutorial, denle me gusta y suscríbanse a mi canal. Y voy a seguir subiendo videos, todos sobre electromecánica, que va apareciendo en mi taller. Le damos la solución y yo se lo voy mostrando a ustedes para que lo hagan en casa. Muy bien, hasta luego.